Hey, ¿qué tal, mi gente? Un saludo muy especial de su amigo Daniel Calderón de Los Gigantes. Hola, mi gente, yo soy Pipe Peláez. Un honor estar aquí nuevamente compartiendo lo que pasa con nuestra música, con nuestra vida. ¿Cómo se da esta unión con mi compadre Daniel Calderón y Los Gigantes? Nosotros teníamos, la verdad, muy pendiente el hacer una canción juntos desde hace varios años. Veníamos buscando el espacio, buscando la oportunidad. Ambos somos conocedores del estilo del otro y casi que en un día decidimos, esa es la canción. Creo que ahí encajamos los dos. La canción la escribe Daimer Sierra, ya viejo conocido de ambos. Ya Felipe le ha grabado y ha tenido varios éxitos en su autoría, lo mismo mi persona. El hombre escribió la canción perfecta para Felipe y para Daniel y cayó en manos de este mago llamado Iván Calderón. Bueno, es una eminencia en el género vallenato. Decidimos hacer una fusión de género, de estilos, más que todo, no tanto de género, sino de estilos. Como dijo Pipe anteriormente, somos admiradores mutuos del estilo de cada uno y soñábamos con esta fusión. Yo quería que sonara el bajo de Iván Calderón con el acordeón de Manuel Julián, el arreglo vocal de Felipe, que realmente siempre me ha encantado su interpretación. Culpables es una canción de despecho por excelencia. Es una mujer que despechada va a desquitarse a un sitio, conoce a un muchacho del cual tiene prácticamente una noche loca de pasión química, pero el muchacho se enamora locamente de ella. Al día siguiente ella amanece arrepentida, guayabo moral, podemos decirlo así. Y él no, el enamorado quiere seguir en contacto con ella, pero ella le dice no, ya lo que pasó, pasó. Es ahí cuando nace la canción. El video tiene una historia chévere, aparte de la historia que se grabó, tiene una historia detrás. Lo hicimos con el director Tao, con quien hemos trabajado anteriormente. La empresa se llama Visual Prod. Cuando nos reunimos, tomamos la decisión de hacer una especie de videoclip, un video para los fans, un video donde nos mostráramos nuestra interpretación, darle un poquito de dramatismo, y el video había quedado de esa manera. Cuando yo lo vi, yo dije, le falta algo, porque la canción tiene mucho contenido y en el video pues simplemente estamos Felipe y yo haciendo una escena en la que no parecemos hablándole a nadie. Entonces tomamos la decisión de incluir a la modelo, una modelo espectacular que salió haciendo la contraparte que nosotros estábamos haciendo, ¿no? La escena post noche donde le estamos haciendo el reclamo a esta nena de ¿qué pasa? ¿Por qué si tú ayer me estabas diciendo mi amor? Culpables, vamos a trabajarle duro por lo menos un par más de meses en promoción. Queremos pasar fronteras también con esta canción. Para el resto del año, bueno, viene un álbum vallenato que ya estamos también terminando, que nos vamos preparando poco a poco para a finales de semestre, quizá ya estar pensando en sacar un álbum 2020. Y para el segundo semestre tengo la prioridad de hacer por fin nuestro primer tour a nivel nacional, que es un sueño que tengo, que Dios mediante este año lo vamos a consolidar. De la mano con Culpables, que bueno, nuevamente quiero decir que nos llegan noticias todos los días impresionantes de la canción, repuntando, subiendo visitas, primer lugar. Aparte de esto, estamos constantemente produciendo en los estudios de Calderón Records con mi papá Iván Calderón, componiendo, produciendo con varias canciones para un álbum también. Estamos en sintonía, Felipe Peláez y yo, y caracterizado. Así que también vamos a lanzar un álbum. Tenemos ya canciones, aparte de Culpables, tenemos canciones con Los Inquietos del Vallenato. Tenemos canción con Karen Lizarazo, que también viene repuntando fuerte. Se viene un año muy chévere con las mujeres también interpretando vallenato. Gracias por estar aquí, muy pendientes que sucede con nuestra música. Estamos en modo Culpables con mi compadre Daniel Calderón y Los Gigantes. Por favor, vamos a seguir apoyando este número uno. Bueno, para todos mis amigos de CaracolTV.com, un saludo muy especial de Daniel Calderón de Los Gigantes, agradeciendo siempre ese apoyo y que no se olviden de darle play a todas esas plataformas digitales, a todas esas redes sociales, a seguir apoyando al talento nacional. Gracias, mi gente.